En la comunidad del Gavilán se suscitó un conflicto en el panteón municipal donde habitantes de Las Joyas quieren cercar parte del panteón municipal en el cual las dos comunidades de Las Joyas y el Gavilán comparten este panteón. Habitantes de la comunidad de Las Joyas acudieron al panteón municipal con machetes y barretas, argumentando que colocarían un cercado para el cual habitantes del Gavilán impidieron este acto. De alguna manera pienso que tenían que haberse suscitado por falta de diálogo, ¿no? Pero hace mucho tiempo ese panteón lo venimos manejando entre los dos pueblos, Joyas y Gavilán. Pero de alguna manera ellos pensaron cercar sin tomar en cuenta a la gente del Gavilán y pues la gente se opuso y la gente del Gavilán pues no los dejó. Y hasta que no se llegara a un acuerdo, pero la gente iba del comisario de Las Joyas, iba con machetes y bueno, con barretas, y para, según para postear y limpiar, ¿no? Según él así dijo que para limpiar llevaba los machetes, pero todos. Entonces, no se les dejó y se les dijo que hicieran una junta o que había que hacer una junta para dialogar y tomar los acuerdos correspondientes, pero ellos no lo hicieron así. Entonces, volvieron a... Yo estaba en el hospital, pues estaba hospitalizado, no podía hacer nada en esos momentos, pero salí y volví a tomar las riendas y hablé con el comisario de Las Joyas y le dije, pues hay que hacer las cosas de esta manera, hay que acordar, hay que hacer las cosas como debe ser para evitar un enfrentamiento. Y dijo que sí. Lo que sucede es que el domingo tuve una asamblea ahí cerca, enfrente donde entra la calle para el panteón. Y llegaron las patrullas, llegó toda su gente de armadas, igualmente, con machetes y barretas, postes ya para acercar, y que iban tercos a acercar, pues, y se los volvía a plantar a la gente y no los volvían a dejar. Entonces, yo hablando con él, dije, no, pues no hay que hacer eso, ¿no? Pues hay que tomar un acuerdo bien, bien arreglado para evitar este enfrentamiento de la gente, porque, pues de alguna manera, yo y tú somos responsables como autoridades de aquí del lugar. No, pues que sí, pero hasta la vez no se ha logrado. Pues es que la misma respuesta de la gente. Le digo, es que tanto la gente de Las Joyas como la gente del Gavilán, pues nunca vamos a llegar a un acuerdo. La gente quiere esto, partes iguales, quieren tener el mismo mando que Las Joyas, aunque Las Joyas tiene documentos de hace años cuando estábamos juntos, pero creo que todos tenemos el mismo derecho, ¿no? Porque vivimos ahí dentro de la misma comunidad. Pero están tercos a que no, que ellos quieren tener todo el mando, pues. Quieren que estemos bajo sus órdenes de ellos. Digo, entonces, ¿a dónde dejas a la delegación? La estás brincando. Y esa es la oposición. Pero la gente está dispuesta a trabajar, nomás que haya que cada comisario, cada representante, vamos a decir Las Joyas, que se mande con su gente, y el Gavilán con su gente, para que no estén subiendo ni bajando a pedir permisos en el momento lo necesitado. Y ya Pero ellos no quieren eso, no quieren llegar a ese acuerdo. Entonces, pues como ya intervino bienes comunales, pues vamos a ver cómo se arregla, se llega pues al deslinde, ¿no? De los acuerdos que haya. Desde hace como en 95 empezamos a tener pleitos con la misma gente de Las Joyas, porque estábamos juntos, era un solo pueblo. Y por esa misma razón salió el permiso del panteón a nombre de Las Joyas. Entonces, eso es del que era de ellos ahora, que... Y por otras cosas administrativas, de dinero y eso, pues nos tuvimos que ver divididos porque había muchos pleitos y ya no era cosa buena, ¿no? Lo de Las Joyas le tiraban al Gavilán, gente floja, que no trabajaba, que no cooperaba y por fin, por muchas cosas de esas nos tuvimos que ver divididos. A hoy que estamos con el conflicto del panteón, sacan un acta donde dice que nosotros ya no tenemos derecho, que ya no tenemos participación en el panteón porque nosotros mismos nos salimos. Y yo les digo, sí nos salimos, pero por el lado municipal, de la comisaría municipal, más no de la comunidad, porque aquí seguimos viviendo. Entonces tenemos los derechos. Además, el panteón pasó como 20 años solo. El panteón compartido entre Las Joyas y el Gavilán ha sido utilizado por muchos años por las dos comunidades.